gran duque Pavlo Petrovich estaba corriendo por el Palacio de Invierno. Mientras tanto, Catalina la Grande, su madre, se estaba muriendo. Solo unos pocos pasos le separaban del trono, si no fuera por el testamento secreto de la emperatriz. No, él lo encontraría y lo destruiría por cualquier medio. De lo contrario, el poder pasaría a su hijo Alejandro en lugar de a él, el heredero directo. Alejandro nació para convertirse en un emperador. Tenía todo para eso: ingenio, belleza y talento. Solo carecía de una cosa: la voluntad de reinar. Se acabó. Pablo lo llevaba esperando 34 años. Él sería emperador. En 4 años, 4 meses y 4 días, Alejandro estaría al lado del cadáver de su padre. Y alguien diría tentativamente: felicidades, ahora tú eres el emperador. La Casa Romanov, episodio 6. El nacimiento del príncipe Pavlo Petrovich fue un evento feliz. Como bisnieto de Pedro el Grande, llenó un vacío en la dinastía. Vivió la mayor parte de su vida a la sombra de su madre. Era un eterno príncipe solitario, romántico y reservado. Vivía en su propio mundo, que había creado cuidadosamente. Muchas personas le consideraban lunático. Le llamaban el Hamlet ruso, y por una buena razón. Capítulo 1. Pablo I Petrovich. Tan pronto como llegó a este mundo, su abuela, la emperatriz Isabel Petrovna, le alejó de su madre, la futura Catalina la Grande, y le permitió ver a su hijo una vez a la semana. Su padre, el futuro Pedro III, tampoco le había visto demasiado. Se rumoreaba que su verdadero padre era el chambelán Saltykov. Algunos incluso decían que Catalina dio a luz a un bebé muerto y que fue reemplazado por un bebé finlandés de la aldea de Kotli. La versión de que Pablo no era el hijo de Pedro era popular entre los cortesanos. Solo cuando Pavlo Petrovich creció, sus contemporáneos comenzaron a reconocer la locura de su padre y sus maneras militares en él. Pablo no se parecía a su padre, pero era su copia psíquica, incluyendo sus enfermedades y hábitos. Por ejemplo, caminaba por la habitación con grandes pasos y hablaba sin sentido, a menudo con su esposa. María Fiódorovna se vio obligada a ocultar la locura de su marido de la gente, como solía hacer Catalina II. Isabel amaba a su único nieto. Con el tiempo comenzó a pensar en una forma de entregarle el trono a Pablo, evitando a su padre, a quien consideraba lunático. Se preocupaba de la educación del heredero y contrató a los mejores maestros. El futuro emperador estudiaba 5 idiomas: historia, literatura, matemáticas, física, dibujo y arquitectura. Montar a caballo, esgrima, bailar y tornería eran obligatorios. El programa no estipulaba la ciencia militar. Sin embargo, Pablo insistió en estudiarlo. Para sus lecciones de navegación utilizaba una gran mesa, pintada de azul con un mapa del mar. Cuando Pablo tenía 7 años, Isabel murió. En otros 6 meses, perdió a su padre, que murió en Ropsha en extrañas circunstancias. Su madre se convirtió en emperatriz. Había rumores de que ella prometió entregarle el trono a su hijo cuando alcanzara la mayoría de edad, es decir, en 14 años. Tuvo que esperar lo que le había prometido durante 34 años. Como adolescente, Pablo era propenso a la neurosis y a depresiones regulares. Sin embargo, sus maestros notaron el gran ingenio e interés del joven príncipe por la ciencia, el arte y la filosofía mística. Soñaba con convertirse en un caballero de Malta sobre el que leyó en un viejo libro. Ser emperador le parecía aterrador y lo consideraba un destino difícil.
Estaba avergonzado de su madre, a quien consideraba lasciva. Tenía miedo de sus favoritos y se sentía abrumado por la atmósfera libre de la corte. La única salvación era su amistad con el joven conde Andrei Razumovsky. Pablo le escribía cartas entusiastas. «Tu amistad obró un milagro en mí. Comienzo a desafiar mi desconfianza anterior. No más quimeras, no más problemas preocupantes». Cuando Pablo cumplió 19 años, su madre encontró una novia para él, Augusta Wilhelmina Luisa, la princesa de Hessen-Darmstadt de 18 años. Se enamoró de ella a primera vista. Wilhelmina se convirtió a la ortodoxia bajo el nombre de Natalia Alexievna. Durante el cuarto año de su matrimonio, ella murió durante el parto, junto con el bebé. Pablo casi enloqueció de dolor. Su madre decidió consolarle, mostrándole las cartas que Natalia enviaba a Andrei Razumovsky. Las cartas demostraron que su esposa le era infiel con su mejor amigo. Pablo nunca superó ese golpe. Nunca pudo volver a confiar en nadie. La emperatriz encontró otra princesa alemana para el heredero. En solo 6 meses, Pablo se comprometió con Sofía María Dorotea de Württemberg, que se convirtió a la ortodoxia como María Fiodorovna. El segundo matrimonio de Pablo resultó ser feliz y muy fecundo. En el transcurso de 25 años de vida familiar, María Fiodorovna dio luz a 10 hijos. Y proporcionó a la dinastía descendientes masculinos sanos 150 años más. Entre sus hijos estuvieron los emperadores Alejandro I y Nicolás I, su nieto Alejandro II, bisnieto Alejandro III y tataranieto Nicolás II. Todos los representantes de la Casa Romanov hoy en día son descendientes suyos también. Justo después de la boda, los recién casados fueron de viaje por Europa. Viajaron de incógnito bajo los seudónimos de Condes Severny, du Nord en francés. Las capitales europeas recibieron a Pablo con un respeto que él nunca había experimentado en su tierra natal. En el teatro de la corte de Viena, el conde du Nord y su esposa planearon ver Hamlet. Sin embargo, el actor principal se negó a actuar. No puedo trabajar para un príncipe que quiera vengar a su padre asesinado cuando su doble esté viendo la actuación de la logia real, dijo. Desde entonces, Pablo fue llamado el Hamlet ruso. La emperatriz Catalina no permitía a Pablo interferir en los asuntos de Estado. Ni siquiera le permitió criar a sus hijos, Alexander y Constantín, y se llevó a sus nietos para evitar que fuera un obstáculo. Le regaló el palacio Gáchina. El Hamlet ruso obtuvo su Elsinor. Durante los 13 años que pasó en Gáchina, Pablo creó su propio mundo, con palacios de caballeros escala 1 a 5, un ejército de 2.000 soldados vestidos con uniformes prusianos y trenzas empolvadas. Los cortesanos de Catalina le miraban con ingenio rencoroso. El conde Rastopchin escribió al conde Vorontsov: «No se puede mirar sin desprecio lo que está haciendo el gran duque. Se cree rey prusiano. Organiza maniobras todos los miércoles». Las tropas de Gáchina nunca habían participado en batallas y no tuvieron la oportunidad de demostrar sus logros. Sin embargo, los planes de entrenamiento muestran que estos regimientos practicaban las técnicas militares más difíciles, los métodos del fuego de salvas y del ataque a la bayoneta, cruce de obstáculos de agua y rechazo de las partidas de desembarco de mar. Se llevaron a cabo entrenamientos especiales para la artillería. En 1796, esas unidades se encontraban entre las divisiones más disciplinadas y mejor entrenadas del ejército ruso. Los ejercicios de Gáchina se convirtieron en leyendas. Antes de enviar a una persona a hacer guardia, le metían en un soporte especial para obligarle a soportar la espalda y la cabeza rectas y para entrenarle para mantenerse inmovilizado. Los pantalones ajustados blancos debían mojarse y secarse en el cuerpo, para que no quedara ni una sola alforza. Los oficiales enseñaban a los soldados a marchar con un vaso de agua sobre la cabeza. Si el agua se derramaba,
caminaba, significaba que los pasos no eran lo suficientemente rectos. Se usaban castigos físicos para cualquier error. El paso del desfile de la guardia ceremonial que vemos durante las ceremonias solemnes de hoy era un tipo de paso normal en la época de Pablo. El desfile del estandarte que aún se usa en el ejército de hoy no era más que el cambio de guardia de Pablo, solo que no duraba 15 minutos como hoy, sino unas horas. Catalina llamaba burlonamente al ejército de Pablo las tropas de papá. No le gustaba recibir a su hijo en la corte, pero no escatimaba esfuerzos para educar a su nieto Alexander. De hecho, ella repetía las acciones de su predecesora, Isabel, a quien desaprobaba. Catalina casó a Alexander cuando acababa de cumplir los 16 años y comenzó a preguntar a los cortesanos si estaban de acuerdo en pasar la corona a su nieto en lugar de a su hijo. Pablo comenzó a temer seriamente por su vida. En la noche del 6 de noviembre de 1796, Pablo y su esposa, María Fiodorovna, tuvieron el mismo sueño. Una fuerza invisible les levantó y les llevó a un lugar. Se despertaron con horror. En ese momento, un mensajero montado en un caballo cubierto de espuma llegó a Gáchina con una noticia. La emperatriz se estaba muriendo. En pocas horas, Pablo, de 42 años, se convirtió en el emperador. Apenas ascendió al trono, comenzó a actuar febrilmente, como si sintiera que tenía poco tiempo. En el transcurso de 4 años y medio de reinado de Pablo I, se promulgaron 7.865 leyes y decretos legislativos. Fue el doble que durante el reinado de 43 años de Pedro I y 1,5 veces más que durante los 34 años de reinado de Catalina II. Además, Pablo tuvo tiempo de emitir 14.207 órdenes sobre el ejército. El emperador se levantaba a las 4 de la madrugada y trabajaba en su oficina hasta las 9 de la mañana, recibiendo informes y personas. Luego salía a caballo, generalmente acompañado por el gran duque Alexander, para visitar algún establecimiento estatal. A las 11 comenzaba el cambio de guardia. De 12 a 13, el emperador caminaba por las calles. Luego regresaba al campo de entrenamientos e inspeccionaba las tropas personalmente. Verificaba la calidad y la cantidad de polvo en el pelo de cada soldado. Siempre castigaba severamente a los comandantes por cualquier pequeño error. En los primeros 3 días de su gobierno fueron despedidos 16 tenientes generales, 57 generales mayores y 3 generales. Transcurridos 4 años, renunciaron 2.594 oficiales, incluidos 333 generales. El círculo cercano del emperador estaba en un estado de estrés continuo. La esposa de su ayudante militar, la condesa Daria Lieven, recordó: "En la fortaleza no paraba de haber víctimas. A menudo su único fallo era un cabello demasiado largo o una chaqueta demasiado corta. Estaba estrictamente prohibido usar chalecos. Si el emperador notaba un chaleco en algún lugar de la calle, el desafortunado propietario del chaleco era enviado a la celda de arresto. Las mujeres llegaban allí también a veces. Si fallaban en saltar de sus carruajes lo suficientemente rápido al ver a Pablo, o si no lograban hacer una reverencia lo suficientemente profunda. Gracias a eso, a las horas del paseo habitual del emperador, las calles de San Petersburgo se quedaban vacías. Todos estaban aterrados del emperador". Pablo se imaginaba a sí mismo como un caballero medieval ideal en el trono. Para realizar su sueño de la infancia, se convirtió en el chef de la Orden de Malta. Cuando Napoleón conquistó Malta, Pablo ofreció refugio a la Orden en Rusia e incluso se convirtió en su gran maestre a pesar de que la Orden era católica y Pablo era ortodoxo. Fue el primer Romanov en encontrarse con el Papa e incluso invitó a su santidad a Rusia a hacer una visita o a quedarse para siempre, porque Roma ya había sido conquistada por Napoleón. Para Pablo, Napoleón encarnaba el mal del mundo.
contra el cual cualquier caballero debería luchar. Por ello, el emperador ruso se unió a la coalición antinapoleónica y envió un ejército bajo la dirección del glorioso mariscal de campo Suvórov contra los franceses. Las tropas de Suvórov derrotaron a los franceses 3 veces en Suiza e hicieron el famoso cruce de los Alpes, que solo los escaladores experimentados y totalmente equipados se atreven a ascender incluso hoy en día. A Pablo no le gustaba Suvórov, pero no pudo evitar elogiarle en su carta: «Solo te faltaba un tipo de gloria, ganar a la naturaleza misma. Ahora ganaste ventaja sobre ella también». Pablo tenía un objetivo: destruir todo lo creado por su madre. Declaró la guerra contra los nobles cuya edad de oro comenzó en los tiempos de Catalina. Restauró todos los impuestos y castigos físicos para los nobles. Abolió muchos privilegios y limitó sus derechos civiles. Estaba tratando de vigilar todo y a todos. Una montaña de informes y reclamos no leídos se amontonaba en la mesa del emperador. Debido a los despidos masivos de burócratas, no quedaba nadie para trabajar en los organismos estatales. El embajador de Inglaterra en Rusia, Charles Whitworth, que observaba al emperador, escribió cuidadosamente informes preocupantes a su gobierno. El emperador se volvió loco. Desde el momento en que ascendió al trono, su estado psíquico se deterioró. El comportamiento del gobernante se volvió cada vez más extraño. Pablo evitaba salir a la orilla de la ría. Temía que los fuertes vientos le explotaran la cabeza como una pompa de jabón. El emperador no podía dormir por la noche. Incluso las medicinas con opio no ayudaban. María Fiodorovna tenía que caminar con su esposo toda la noche para evitar que molestara a los guardias con preguntas sin sentido. Para entonces, la conspiración contra Pablo ya estaba lista. Incluía al gobernador de San Petersburgo, el conde Palen, el vicecanciller Nikita Panin, el favorito de Catalina II, Platón Zubov, los generales Bennigsen y Uvarov, el embajador de Inglaterra, Whitworth, y muchos otros. El gran duque Alexander no se unió a los conspiradores, pero tampoco interfirió con ellos. Solo exigió que ni un solo cabello cayera de la cabeza de su padre. Querían que Pablo firmara la abdicación y se retirara a su palacio favorito, Mikhailovsky, o, como último recurso, planeaban encerrarle en una fortaleza. El palacio Mikhailovsky era el sueño encarnado de Pablo. Lo había estado dibujando durante 12 años. Los arquitectos Vasenov y Brenna convirtieron los dibujos del emperador en un proyecto arquitectónico. El palacio fue construido en el período récord de 3 años y medio. En el momento de su solemne inauguración, las decoraciones internas todavía no se habían terminado. Sin embargo, Pablo estaba contento y ordenó a la corte que se moviera al palacio de sus sueños de inmediato. Pronto el emperador comenzó a comportarse de forma aún más extraña. A menudo se mantenía en sus pensamientos y observaba a su esposa e hijos con creciente recelo. Escribió una carta que no mostró a nadie y la escondió en un cofre con una nota: «Esta carta será leída por uno de mis descendientes en exactamente 100 años». Se sabía que se refería al destino de la dinastía y que el gobernante escribió después de su conversación con uno de los presos de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, un monje llamado Abel. ¿Un monje? ¿Abel el profeta? Nacido Vasily Vasilyev en 1757, tomó los votos monásticos en el monasterio de Bram, donde adquirió el don de ver el futuro. Más tarde viajó y escribió libros a mano de sus profecías. Previó una serie de eventos, algunos de los cuales tuvieron lugar mientras aún estaba vivo: la muerte de Catalina la Grande, la muerte de Pablo I, la invasión de Napoleón y el incendio de Moscú, la rebelión de los decembristas y muchos eventos en el futuro distante: la Primera Guerra Mundial y la Revolución, el tiroteo del último zar, la Guerra Civil, represiones masivas y la guerra con Hitler. Terminó en la fortaleza por su profecía sobre la muerte de Catalina. Fue liberado por Pablo, habló con él personalmente y fue enviado de nuevo a la fortaleza.
Abel le dijo al emperador: «Su gobierno será breve. Serás estrangulado por bandidos a los que estás acariciando en tu seno, en tu propio dormitorio». La iglesia conmemora a San Sofronio de Jerusalén el 11 de marzo. El 11 de marzo de 1801, cuando Pablo estaba cenando con sus hijos mayores, estaba inusualmente alegre e incluso bromeaba. Se miró al espejo y dijo: «¡Qué espejo más divertido! ¡Puedo verme con el cuello roto!». En ese momento, en la casa de Palen se estaba llevando a cabo la última reunión de los conspiradores. Alguien preguntó: «¿Qué hacemos si el tirano se resiste?». Palen respondió con un refrán francés: «Uno no puede cocinar una tortilla sin romper los huevos». Después de la cena, el emperador de repente dijo: «Lo que será, será». Y fue a su habitación. Revisó las puertas y ventanas, se preguntó por qué los cuervos en el jardín de verano estaban molestos. Los conspiradores pasaron por el jardín de verano y se acercaron al palacio. Los guardias les dejaron entrar. Al oír pasos pesados en el pasillo, Pablo se dio cuenta de que venían a buscar. Los conspiradores que irrumpieron en su habitación no vieron a Pablo de inmediato. Se escondió detrás de una pantalla. Intentaron hacer al emperador firmar la abdicación. «No, señores, no, no firmaré nada», repitió Pablo sin descanso. Platón Zubov le golpeó en la sien con una tabaquera dorada. Pablo cayó. Siguió una escena grotesca. Los oficiales de la guardia pisotearon a su gobernante con los pies. Pablo luchó valientemente, uno contra una docena, y fue estrangulado con su propia bufanda de oficial hecha de atlas. Tres médicos y un artista de la corte pasaron el resto de la noche sobre el cuerpo del gobernante tratando de ocultar los rastros de la paliza. La gente fue informada de que el emperador Pablo I murió como resultado de un ataque apoplético. Los cortesanos bromeaban: «Un golpe apoplético de una tabaquera contra la cabeza». Una artista francesa, Elizabeth Vise Lebrun, fue testigo de la reacción a la muerte del emperador. La ciudad se volvió loca de felicidad. La gente cantaba, bailaba y besaba en las calles. Las personas que me conocían corrían hacia mi carruaje. Me daban la mano y exclamaban: «¡Ahora somos libres!». Muchos hogares fueron iluminados en la víspera de ese día. La muerte de ese pobre emperador evoca holgorio. El nuevo emperador Alexander Pavlovich, de 24 años, emitió un manifiesto pocas horas después de la muerte de su padre, en el que prometió gobernar de acuerdo con el ingenio y el corazón de mi difunto padre. Parecía no escuchar las felicitaciones y la alegría, incapaz de recobrar el juicio después de la pesadilla de la noche anterior. Quería lo mejor, proteger al país de un gobernante lunático y proteger al gobernante lunático del país que le odiaba. Sin embargo, las buenas intenciones allanan el camino al infierno. Era su infierno personal el que quedaría con él por el resto de su vida. Capítulo 2. Alexander I Pavlovich. Fue Catalina la Grande quien le dio el nombre, que se traduce del griego como el protector del pueblo. De acuerdo con la versión oficial, fue nombrado así en honor del santo príncipe del Niva y en realidad en honor del gran líder de guerra Alejandro de Macedonia. El chico resultó ser extremadamente guapo. Catalina escribió sobre el pequeño príncipe a su viejo amigo el barón Grimm. «Él será cortés, no me equivoco. Es divertido y obediente y trabaja con la gente para que le guste».
Todos esperaban algo del niño. Él era observado todo el tiempo. Se sentía como si estuviera en el escenario y con el tiempo reunió un conjunto de máscaras para todas las ocasiones. Barón Modeskorf, un burócrata cercano a la corte, señaló en sus memorias: el gobernante podía conquistar las mentes y llegar al fondo de las almas de otras personas ocultando sus propios sentimientos y pensamientos. Alexander sabía que su abuela quería entregarle el trono en lugar de su padre y tenía miedo de eso. La única persona en quien confiaba era su maestro, el suizo Frédéric Laharpe. Fue Catalina quien invitó al filósofo republicano e idealista Laharpe. Ella quería que el joven príncipe se familiarizara con las ideas humanistas, ideas sobre el bienestar del Estado y de la gente. Alexander ni siquiera había cumplido 15 años cuando la emperatriz ordenó traerle dos hermanas, las princesas de Baden, una niña de 12 años, Luisa, y Dorotea de 10 años. Alejandro debía elegir una novia. Eligió a la hermana mayor, que se convirtió a la ortodoxia bajo el nombre de Isabel Alexiadna. La boda tuvo lugar en un año. Los cortesanos llamaron a los recién casados Eros y Psique. La bella e inteligente Isabel inspiró a artistas y poetas. Fyodor Glinka escribió sobre ella: una belleza de los zares terrestres, tu rostro celestial es digno de altares. Beethoven le dedicó su famosa obra de piano para Elisa. Isabel Alexievna se convirtió en una verdadera patriota de Rusia. En 1812 fundó una sociedad patriótica que concedía subsidios a los enfermos y heridos y pagaba por su tratamiento en los hospitales. Abrió orfanatos y escuelas estatales para los hijos de los oficiales fallecidos. Fundó institutos para huérfanos y las casas de labor. Isabel Alexievna era la bella dama de su época. En la guardia y las sociedades de la ciudad se fundaban clubs inspirados por el amor a Isabel Alexievna. Los caballeros jóvenes la elegían como su dueña del corazón, e incluso se fundó la logia masónica Isabel por la virtud. Después de que Pablo ascendiera al trono, la vida descuidada y brillante terminó. La atmósfera sombría en la corte, saherimiento eterno. La emperatriz María Fyodorovna maltrataba a su nuera. El emperador Pablo se desquitaba de su hijo no amado. Además, Eros y Psique resultó que la frialdad romántica de Isabel no casaba con el corazón caliente de Alejandro. Su vida en familia no era feliz. Comenzaron aventuras románticas e infatuaciones. Sin embargo, durante el sexto año de matrimonio, Isabel dio a luz a un bebé que murió a la edad de un año. Con cada año que pasaba, Alejandro se daba cuenta. No quería ser emperador. Tenía un sueño: dejar todo atrás e ir a la orilla del Rin con su esposa para pasar el resto de la vida en aislamiento romántico. En una carta a su amigo cercano, el conde Kochubey, Alejandro confesó: me doy cuenta de que no nací para llevar el título que tengo ahora, y menos aún para el título predestinado para mí en el futuro. Me juré a mí mismo que iba a negar a aceptarlo de una forma u otra. El campo del entrenamiento militar en Gatchina se convirtió en un lugar de relajación psicológica. Durante uno de los ejercicios se disparó un cañón cerca del gran duque Alejandro. Su oreja izquierda quedó sorda después de eso. Debido a su sordera, Alexander comenzó a ser desconfiado. Creía que la gente se burlaba de él. Una vez, tres generales estaban contando chistes y se estaban riendo en el patio del palacio de Sarkoy Seló. Alejandro pasó cerca de ellos. En 10 minutos convocó a uno de los generales a su oficina. Alejandro se estaba examinando en el gran espejo y preguntó: ¿qué hay de gracioso en mí? ¿Por qué se ríe usted de mí? Fue difícil convencerle de que se estaban riendo de una broma. Thank you.
Lo primero que hizo Alejandro cuando superó el golpe fue cancelar todos los decretos y órdenes impopulares emitidos por Pablo. Cerró la cancillería secreta, permitió que la gente se fuera al extranjero, restauró los derechos y privilegios de la nobleza. Todo el mundo le ofrecía planes y proyectos controvertidos. Alejandro reunió un nuevo equipo que consistía en amigos y personas de ideas afines, jóvenes liberales educados al estilo europeo. Como resultado de los 2 años de trabajo del Comité Secreto, se fundaron nuevos ministerios sustituyendo a los anticuados colegios. Se llevó a cabo una reforma progresiva de la educación. La educación superior se abrió para todos los estamentos. Se moderó la censura. Se crearon 5 nuevas universidades. Se hizo el primer intento de resolver el problema de los campesinos. Se emitió un decreto de labradores libres, según el cual los terratenientes tenían derecho a liberar a los campesinos con tierra para su redención. Las reformas avanzaban lentamente y con dificultad. Alejandro estaba decepcionado. Le parecía que todo el mundo estaba pensando en sus propios intereses y no en un sueño del bien común. Sin embargo, Alejandro encontró a un hombre que estaba destinado a realizar todas sus buenas intenciones. Era un ex seminarista y un genio de la ley. Mijail Speransky. Primero fue secretario del Comité Secreto. Más tarde, el emperador le convirtió en su persona de confianza. El emperador mismo se sumergió en las complejidades de la política exterior. Algo grandioso se avecinaba. El primer cónsul de la República Francesa, que pronto se convirtió en el emperador Napoleón Bonaparte, libraba una guerra victoriosa tras otra, luchando por el poder en toda Europa. En 1805 se encontraron cerca de Austerlitz en la Batalla de 3 Emperadores. Alejandro I de Rusia y el emperador austríaco Franz II contra Napoleón. El viejo y experimentado general Mijail Kutuzov era el comandante jefe oficial del ejército ruso. Sin embargo, Alejandro estaba celoso de la gloria de Napoleón y decidió encabezar el ejército él mismo. Alejandro vio a su ejército huir y se vio obligado a huir para salvar su vida. Mucha gente vio al emperador llorando y temblando. No podía mentalizarse incluso en presencia de sus soldados. Los cosacos le trajeron vino. Se calmó con dificultad y durmió en un cobertizo de paja. Después del vergonzoso Austerlitz, Alejandro nunca interfirió en las acciones de sus líderes de guerra. Se entregó a la diplomacia, en la que era increíblemente bueno. Incluso su enemigo jurado Napoleón se vio obligado a reconocerlo. El emperador ruso entra sigilosamente en tu alma fácilmente. Sin embargo, no se puede confiar en él. No es sincero. Es un verdadero griego de la antigua Bizantina. Después de 2 años y algunas batallas más, Alejandro le ofreció a Napoleón concluir la paz. En ese momento, ambos emperadores se encontraban en Prusia Oriental. El río Niemen separaba a sus tropas. Los mineros franceses construyeron pontones y pusieron una balsa justo en el medio del río en una sola noche. Allí Alejandro y Napoleón se encontraron en una tienda de campana techada uno a uno sin ningún general de la corte. Un tratado de paz fue concluido en Tilsit. Según sus condiciones, Rusia se unió al bloqueo continental contra Inglaterra. Por ese motivo, la explotación rusa disminuyó en un 20% y tuvo un impacto negativo en la economía. La exportación francesa también disminuyó un 20%. Sin embargo, Rusia obtuvo unos años de descanso para prepararse para una guerra a gran escala. Alejandro no tenía dudas de que la guerra era inevitable. Después del tratado de paz con Tilsit, Alejandro casi duplicó los gastos para el ejército, de 63.400.000 rublos a 118.500.000 rublos. En la noche del 12 de junio de 1812, 450.000 de los soldados de Napoleón comenzaron a cruzar el río Niemen. Alejandro no tenía más de 200.000 soldados.
El primer día de la guerra, Alejandro vino a Moscú para dirigirse a su pueblo desde la antigua capital. Le conmovieron hasta el fondo de su corazón cuando, durante una oración pública en la montaña Poklonaya, un campesino común le gritó: «Dirígenos, padre, moriremos todos, pero vamos a ganar». Al día siguiente se emitió el rescripto de Su Alteza Imperial Alejandro I, que decía: «No dejaré las armas mientras quede un solo soldado enemigo en mi reino». Las cabezas calientes como Bagratión deseaban comenzar una batalla decisiva. Sin embargo, Alejandro conocía bien las repercusiones y aprobó una táctica de retirada prolongada ofrecida por Barclay de Tolly. Napoleón no pudo hacer nada más que seguir adelante esperando obtener la oferta de firmar la paz en cada campamento y tratando de alcanzar y destruir las principales fuerzas de los rusos en cada cruce. Los residentes de la capital se estaban preparando para escapar, temiendo que Napoleón pudiera llegar a San Petersburgo. Alejandro comenzó a ver la cara empolvada de su padre muerto en sus pesadillas otra vez. Estaba seguro de que era su culpa, porque era un parricidio y la invasión era un castigo por su terrible pecado. Una vez se atrevió a contarle sus miedos a su viejo amigo, el príncipe Golitsyn. Golitsyn quería leer algo de las Sagradas Escrituras para el emperador y dejó caer el pesado libro. Se abrió en el Salmo 90. «Mi refugio y mi protección es mi Dios, a quien me encomiendo». Alejandro nunca había estado interesado en la religión antes y le influyó mucho. Le escribió a su amigo sobre su estado mental. Estaba devorando la Biblia sintiendo que sus palabras están vertiendo la paz nueva y desconocida en mi corazón y saciando la sed de mi alma. El emperador se apartó de los problemas militares y nombró el príncipe Kutuzov, de 67 años de edad, el comandante en jefe. Kutuzov tuvo 4 guerras y media docena de batallas en su experiencia. Por fin decidió ir a por una batalla general que todos esperaban. Napoleón, Alejandro, 500.000 de soldados y oficiales de ambos bandos. Para levantar los espíritus de la gente se anunció una victoria en firme. Todos los participantes de la batalla de Borodino que estaban vivos fueron galardonados como vencedores. Lo más inesperado y aterrador fue la noticia de que Kutuzov decidió abandonar Moscú. Después de recibir su informe, el emperador fue a su oficina y caminó ahí de un lado a otro durante toda la noche. Cuando salió por la mañana, su hermano menor, Constantín, le atacó con reproches. Su madre emperatriz se puso histérica. Solo su esposa notó que su cabeza se volvió medio gris durante esa noche. El 2 de septiembre, Napoleón entró al Kremlin y se instaló en los apartamentos del desfile del emperador Alejandro. Ese mismo día, Moscú comenzó a arder y se prendió fuego desde varios lugares. En 4 días, Napoleón envió su primera carta a Alejandro con una oferta para concluir la paz. No hubo respuesta. Napoleón hizo 2 intentos más para concluir la paz. Alejandro guardaba silencio. Todas las advertencias y persuasiones fueron en vano. El emperador solo compartió estos pensamientos e intenciones en las cartas a su amada hermana Ekaterina Pavlovna. «Prefiero morir antes que hacer las paces con un monstruo que trae infelicidad a todos. Cuento con Dios, con el increíble espíritu de mi pueblo y con la resolución con la que decidí no inclinarme ante el invasor». En 1 mes, Napoleón salió de Moscú devastado y quemado por 2/3. En 1 mes, el ejército francés comenzó a huir. El 16 de noviembre, 6 meses después del comienzo de la guerra, 9.000 soldados, harapientos, hambrientos y desmoralizados, cruzaron el río Berezina. Eran las lamentables sobras, una parte del gran ejército de Napoleón. La guerra patriótica terminó. Más de 200.000 rusos soldados y oficiales murieron. Nadie contó las bajas entre los civiles. Sin embargo, Alejandro no iba a deponer las armas.
el ejército ruso se lanzó a una campaña en el extranjero. Alcanzar a Napoleón derrotado, pero no derrocado. Alejandro I recorrió Europa devolviendo coronas que Bonaparte arrojó a los monarcas y evocando el temor y el respeto entre los pueblos europeos. El 19 de marzo de 1814, Alejandro entró en París a la cabeza de todas las tropas aliadas. Europa estaba a sus pies. En Londres nació una futura reina, una princesa heredera, que fue llamada después del emperador ruso, Alexandrina Victoria. En Berlín, la plaza principal de la ciudad fue nombrada en su honor, Alexanderplatz. En los salones de París, Alejandro produjo una gran impresión con sus argumentos sobre la Constitución y las libertades. Los residentes de París estaban asombrados por el emperador ruso. Era alto, bien formado, tenía cabello dorado, ojos azules y una leve sonrisa. Era su papel favorito. Después de París, a Alejandro aplaudió Viena, donde estaba el congreso dedicado a la organización de la Europa de la posguerra. Fue una reunión de los diplomáticos más astutos e intrincados de esa época, en el que el emperador ruso tomó un lugar decente. Se controlaba brillantemente y fue un virtuoso al ocultar sus sentimientos e intenciones. La misteriosa esfinge rusa, la gente le llamaba en Europa. La división de Europa le presentó nuevos títulos. Era ahora el gobernante de toda Rusia, el zar de Polonia, el gran duque de Finlandia, 55 títulos en total. Después de la victoria sobre Napoleón, Alejandro fue solemnemente llamado el Bendito. Alejandro regresó a Rusia no como un hombre joven, exaltado y guapo, que quería una gran libertad para todos y soñaba con el bien común. Aún no tenía 40 años, pero ya se había convertido en un monumento a sí mismo. Las decoraciones siempre eran importantes para Alejandro. Todo debía ser simétrico, impecable y ordenado. Sus uniformes siempre fueron irreprochables y ajustados de manera ideal. Nadie había visto al emperador vestido descuidadamente, ni siquiera en casa. Sin embargo, a los 40 años se había convertido en un verdadero pedante. Los papeles de la misma medida se colocaban perfectamente ordenados sobre su mesa. Los muebles se acomodaban de acuerdo con un plan y nadie podía mover una silla. No fue el iluminado reformador Speransky, sino el viejo soldado, el conde Alexei Andreyevich Arakcheyev, de los oficiales de Gatchina, el maestro insuperable de ejercicios militares que resultó más cercano a Alejandro en ese momento. La gente no pudo perdonar a Arakcheyev su cercanía al emperador. Le odiaban y le tenían miedo, le llamaban el soldado bruto. Circulaban rumores increíbles sobre el conde. Dicen que arrancaba los bigotes de soldados con furia, e incluso le quitó una oreja a un soldado a golpe una vez. Sin embargo, era un brillante especialista militar, honesto y personalmente leal al emperador. Le confió la realización de una idea que prestó del utopista social Owen de Inglaterra, los asentamientos militares donde los soldados vivían junto con sus familias y combinaban el servicio militar con la agricultura. Arakcheyev intentó disuadir a Alejandro de esa extraña idea, incluso se arrodilló ante el emperador. Sin embargo, obtuvo una orden respectiva y la ejecutó con toda exactitud. El emperador creía que los asentamientos eran para bien. Los soldados podían quedarse con sus familiares, el ejército se proveía de comida, en todas las partes había orden absoluto. La vida en los asentamientos estaba regulada, hasta los detalles cotidianos y familiares. Todo era lo mismo, desde las casas hasta las macetas. La gente se levantaba, avivaba el fuego y trabajaba en los campos de acuerdo con la orden. Los niños eran inscritos en el ejército desde la edad de 7 años y no obedecían a los padres sino a los comandantes. De esa manera, las buenas intenciones de Alejandro se convirtieron en un desastre. Soñaba con otorgar libertad a todos. Ahora su liberalismo había desaparecido. La censura se hizo más dura en Rusia. Todas las logias masónicas fueron prohibidas. Los librepensadores fueron puestos bajo supervisión o enviados al exilio.
En informes sobre sociedades secretas, Alejandro veía en su mayoría nombres conocidos. Trubetskoy, los hermanos Mulayov, Volkonsky, Pestel. Sin embargo, no actuaba en contra de ellos diciendo «no puedo juzgarles demasiado estrictamente». Solía compartir sus ideas hace algún tiempo. El emperador se estaba alejando de gobernar el país cada vez más. De una carta del emperador Alejandro al diplomático Auguste Josiel Gouffier, uno debe ponerse en mi lugar para entender lo que siento cuando pienso que me tendré que reportar a Dios por la vida de cada uno de mis soldados. No, el trono no es mi vocación. Si pudiera cambiar las circunstancias de mi vida con honor, lo haría con placer. Te confesaré que a veces siento ganas de golpear mi cabeza contra la pared. El asesinato de su padre, que le puso en el trono, la muerte de miles de soldados rusos, la carrera interminable por la gloria, que no valía nada ahora. Subrayó las palabras de la Biblia. Vi todo lo que estaba pasando bajo el sol, y todo es vanidad de vanidades. Susi, que la emperatriz Isabel Alexievna vino a su rescate. Durante muchos años vivieron separados como extraños, pero ahora, como en la juventud, la veía como una amiga leal con la que podía hablar sobre cualquier cosa o estar en silencio. Al saber que Isabel tenía tuberculosis, Alejandro se asustó. Tuvieron que abandonar San Petersburgo con su clima húmedo lo antes posible. Lo reflexionaba durante mucho tiempo. Escribió a su viejo amigo, el príncipe Pedro Volkonsky, de uno de sus viajes de inspección. «Pronto me mudaré a Crimea y viviré como una persona privada. He servido 25 años. En tanto tiempo un soldado puede retirarse». Sin embargo, decidieron mudarse a la provincia de Taganrog. El emperador la visitó una vez con una inspección y le gustó. A Alejandro le pareció que en Taganrog podrían vivir como en una cabaña idílica, en la orilla del Rin con la que soñaban en el pasado. Alejandro fue primero para preparar todo para la llegada de su esposa. Se instaló en una casa de un piso en la calle Grecheskaya 40. Limpió los senderos del jardín él mismo. Ayudó a instalar en las habitaciones y mover muebles. Cuando vino Isabel Alexievna, empezaron una vida tranquila. Se iban a caminar, inclinándose ante personas que conocían. Leían los libros favoritos de cada uno en voz alta. Para Alejandro fue un resurgir de vida y se sintió feliz. A pesar de su vida tranquila ahí, seguía siendo emperador. Él no había firmado el acto de abdicación. Dentro de unos meses, ese extraño descuido de Alejandro se convirtió en un pretexto para la rebelión de los decembristas que llevó a la muerte de unos cientos de personas. Sin embargo, el emperador no pudo verlo. Su idilio sureño solo duró dos meses. El 19 de noviembre de 1825, Alejandro I murió de una enfermedad infecciosa que culminó en meningitis. En seis meses murió Isabel Alexievna. La muerte repentina del emperador pareció extraña para muchos. Aparecieron rumores de que Alejandro organizó su muerte y se estaba escondiendo en alguna parte. En 10 años surgió la noticia de un misterioso anciano llamado Fyodor Kuzmich que vivía en un asentamiento cerca de Tomsk. Era muy bien educado, hablaba varios idiomas extranjeros, era muy religioso, pero no recibía comuniones, porque ya se había realizado el servicio de requiem sobre él. El viejo era alto y de hombros anchos, se encorvaba un poco y era medio sordo. Fyodor Kuzmich murió en 1864 y fue enterrado en el cementerio del monasterio masculino de Tomsk.
Una nota está inscrita en su cruz. Esta es la tumba del gran bendito viejo Fiódor Kuzmik. La igualdad entre Fiódor Kuzmik y Alejandro I el Bendito no ha sido probada ni desaprobada hasta el día de hoy. Dos años antes de su muerte, Alejandro habló con su hermano menor, el gran duque Nicolás Pavlovich, acerca de su intención de abdicar a su favor. La esposa de Nicolás escribió: al hablarnos sobre su abdicación, el emperador dijo: «Qué contento estaré yo de veros pasar en el carruaje, mientras yo estoy entre la multitud gritando ¡hurra!».